Un cordial saludo, mi gente, y pues venimos con un nuevo video más en esta bonita parte de área, ya entrando a la ciudad de Medford, con estas hermosas imágenes de estos hermosos ríos que la verdad da gusto poder disfrutar, mi gente. Este río es el que divide las partes de la ciudad de Everett con la ciudad de Medford, mi gente. Aquí, como siempre, llevándoles estas hermosas imágenes, pues, para que ustedes puedan disfrutarse, la puedan pasar bien, tener idea de lugarcitos a donde venir a disfrutar, y si no, pues ahí por medio de mis videos pasarse un excelente momento en familia. Vean los hermosos miradores acá para esa hermosa vista de la ciudad de Somerville y pues ciudades aledañas a el lugar. Vean, muchas personas hacen estas caminatas en estas ambas partes del puente de ciudades para poder disfrutar tanto de una parte de la ciudad como de la otra. Como les comento, para mí es un placer que ustedes se puedan pasar un hermosísimo momento en familia. Vean, estos son videos de caminatas para que pues ustedes tengan una idea de todo lo bonito que ustedes se pueden venir a disfrutar. Vean, esta es la parte de la ruta 16 para los que la conocen. La Pathway para los americanos, pues para ellos la toman como la Pathway, y pues ahí lugares de donde ir a poder disfrutar en bicicleta, lugares hermosísimos que la verdad vale la pena llevárselos, aunque sea por video. Yo sé que hay muchas personas que me ven de otro país, de otro estado, y pues gustan tener la idea de cómo son estos hermosísimos lugares a pasear, mi gente. Yo ahí, como siempre, tratando de llevarles hermosos recorridos para que pues ustedes puedan conocer un poquito de las diferentes partes de ciudades. Acá la parte de bicicleta. Son lugares, la verdad, bastantes hermosísimos a pasear, mi gente. Ahí, como siempre, tratando de llevarles hermosas imágenes, pues, para que se puedan pasar un hermosísimo momento en familia, conociendo un poquito de estas partes de rutas que la verdad pues están bastante bonitas, mi gente. Las disculpas del bullismo de los carros, pero la verdad está bien fuerte, entonces siempre trato de hacerlo mejor, pero ya ustedes saben que son lugares de rutas rápidas, entonces el exceso de bulla está bastante fuerte. Voy a estar llevando el recorrido por estas partes para ir teniendo la idea de cómo son a pie. Ya en carro ya se los he hecho en varios videos, entonces ahora decidí hacerlos a pie para poder disfrutar un poquito más. Ya ustedes saben que en carro pues todo, nada más lo que uno obtiene al frente pues es lo que puede disfrutar. En cambio aquí pues puedo hacerle las diferentes tomas de qué es lo que se encuentra a los alrededores. Vean, está bien bonito, la verdad. Está bastante fuerte el sol, mi gente, a pesar que está fresco. Si uno se mete bajo los palos de los árboles, como ustedes lo tomen, entonces allí sí se siente fresco, pero si usted sale al aire libre, pues eso está que quema, entonces la verdad no es fácil. La fatiga es bastante fuerte.
porque uno va caminando más el sol. Pero como les comento ahí, como siempre, tratando de llevarles las hermosas imágenes de las partes de costado, que ustedes pues vayan disfrutando, vayan viendo de cómo es estas partes de rutas, que son bastantes famosas en estas ciudades. Vea ahí las diferentes ciudades para donde ustedes pueden retomar su camino para la ciudad que ustedes se dirijan. Vean aquí por ejemplo, acá está bien fresco, mi gente. Vean, de allá es donde venimos. Y pues acá los árboles son bastante pequeños. Vean ahí las partes de las líneas del tren. Vean ahí el tren naranja que viene desde la parte de la ciudad de Boston, pasando por las diferentes ciudades como la ciudad de Somerville, pues, hasta donde nosotros nos encontramos, mi gente. Vean todas las partes de líneas allí. Muchos hacen la estación acá. Acá está una de las estaciones de trenes. Vean, ahí ustedes pueden observar todos los trenes allí. Y pues con la hermosa vista tanto de el Encore Casino como de la ciudad de Somerville. Pues es la ciudad que más vista se obtiene desde acá. Y pues las partes acá ya de restaurantes de esta ciudad, mi gente. Y pues por esta hermosa ruta. Y ustedes pueden observar los diferentes restaurantes allí con las diferentes comidas. Aquí, por ejemplo, se pueden sentar a comerse su comidita, disfrutar de el paisaje a sus alrededores. Si no, pues adentrarse a los adentros, a las diferentes tiendas, ahí ustedes pueden ir observando. Bien, yo voy a estar dejando voy a estar entrando a la Constitution Way. Ustedes pueden seguir la parte esa hasta la parte de la reservación ahí de Melford, que ya está a dos cuadras, pero yo voy a estar siguiendo para la parte de la ciudad de Somerville, mi gente. Ya, nada más quería llevarles ese recorrido desde la parte de la ciudad de Everest hasta esta parte de la ciudad de Medford. No es mucho, es poquito, pero yo voy a estar siguiendo para la parte de la reservación de Somerville, ahí por la parte de Los Aules. Ese va a ser el próximo video. Voy a estarles haciendo un poquito nada más de estos lugares acá la entrada principal de la estación. Ahí ustedes pueden observar el puente. Ese es un puente que lleva desde la estación o el centro de la estación hasta esta parte donde yo me encuentro, mi gente. Vean allí las diferentes partes de tiendas, restaurantes, ahí a los famosos jugos japoneses, comidas japonesas. Allí los sushis, de todo un poco, mi gente. Como les comento, estos videos son para eso, para llevarles un poquito de todo lo que pues esta parte de área ofrece. Acá se puede observar el mapa de lo que son los alrededores. Muy bonito, la verdad. Se pueden llevar una bonita experiencia, mi gente. Y pues por aquí los vamos a estar quedando por esta parte de área. Allí, como siempre, tratando de llevarles hermosísimos lugares a disfrutar, mi gente. Como siempre, cuídense. Placer.
Adiós, mi gente.